Jóvenes de la Universidad del Magdalena que le apuestan a crear empresas sociales, culturales y artísticas tuvieron un importante punto de partida en la décima edición del Kickoff organizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento. Esta es la décima versión del Kickoff y la novedad que tenemos es que nos intentamos impulsar emprendimientos que fueran con enfoque social, enfoque cultural y enfoque de creación artística. En este Kickoff y en las últimas versiones hemos intentado mejorar siempre la metodología en procesos ágiles. Intentamos que el objetivo fuera trabajar directamente en la propuesta que muchos de los estudiantes presentan antes de iniciar las prácticas de innovación y emprendimiento. Nosotros nos, por medio del arte, nos programamos para enseñar la alfabetización, ya que por costumbres retrógradas y por falta de educación, pues hay niños y mujeres que aún no saben ni escribir ni leer. Entonces nuestro plan de idea social es ayudarlos a que ellos puedan superarse. Fueron 25 ideas de negocio que recibieron asesorías con el acompañamiento de profesionales y expertos de Unimagdalena y que ahora ya saben sobre composición del mercado, diseño de una propuesta de valor ajustada a necesidades y deseos del usuario, entre otras temáticas clave para emprender. Para eso estamos aquí. Generalmente las herramientas que nos ha brindado CIES nos ha proporcionado muchas cosas para de pronto determinar cuáles son las necesidades en sí que tienen los consumidores y determinar en sí el impacto social que va a tener el proyecto. Tenemos que saber que el cambio climático es algo que está presente, que es palpable, que tenemos que estar impulsando el cambio hacia una transición limpia. Entonces cogimos y enfrentamos esa problemática con esta idea, ayudando a nuestros suelos, a la no contaminación, también como nuestro agua. La idea de este evento es que ellos conozcan la metodología, que ellos sepan por qué es importante validar los modelos de negocio, por qué es importante construir un prototipo funcional, por qué es importante medir el impacto que tienen estos prototipos ante el segmento de clientes. Gracias a esta iniciativa, ideas como Artesanando, una que crea bono orgánico y otra que mide alteraciones en los trastornos del espectro autista, pueden elegir continuar con un programa de acompañamiento para construir un prototipo funcional en 12 semanas, que además les sirva como una modalidad de grado. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.